¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas y redes sociales. Bueno, más gente se suscribe cada día, le dan campanita, ahí están en el recuadro superior derecho, le dan campanita y les avisa del contenido. Muchísimas gracias por estar acá. Yo quiero compartir de inmediato unas imágenes que son fotografías, como ustedes saben. Bueno, adelantando que agradezco a la periodista Ogla Enesia, que estuvo en la cobertura porque estaba trabajando yo en la entrevista que hicimos al presidente de la República, Luis Abinader. Ahí están viendo ustedes una de las tomas de las imágenes en esa entrevista que hicimos 8 mujeres para el 8 de marzo. Zenaida Méndez, que es directora de la Televisión Pública de Nueva York, estuvo acá entrevistada, de hecho ha sido distinguida con el premio al mérito. Zenaida, felicidades. Ahí la tienen en el extremo superior izquierdo de la fotografía donde estábamos de pie. Mariana Aristi es directora, es jefa de redacción del periódico Hoy, Mariana Aristi, así que gracias por estar aquí en esa participación. Altagracia Salazar, que tiene sin maquillaje, ustedes la conocen muy bien, ahí está. Gracias, Altagracia. También a Carolina Santana, que tiene la gran pregunta. Gracias a Carolina. Gracias a Patricia Solano con su programa de radio, La Cuestión, que estuvo con nosotros. A Esperanza Ceballos. Esperanza Ceballos, que es de Univisión. De hecho, anoche Univisión transmitió un resumen de 5 minutos en su noticiero estelar para los dominicanos en los Estados Unidos. Así que Esperanza viajó desde Estados Unidos para estar presente en esta entrevista. Y finalmente, Marta Florian, que es la corresponsal de la agencia EFE en República Dominicana. Un cable de la agencia EFE dio cuenta al mundo, y de hecho se reproduce en periódicos de diferentes partes del mundo las declaraciones del presidente, o sea que tenía un perfil en cierto modo también internacional. Esta idea surgió porque, bueno, nosotros hemos visto al presidente muchas veces entrevistado por grupos de hombres. Hay una necesidad de hacer preguntas de temas que interesan a mujeres, y dijimos, bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, vamos a intentarlo. Conversé con el presidente en un momento determinado y aceptó de inmediato la idea, y se lo agradezco porque, digamos, que tener la disponibilidad de decir sí, vamos a, me parece que eso es una actitud positiva para la comunicación, es una actitud positiva para que se pueda conocer. Alguien me decía que eso podría constituir como la rendición de cuenta de un gobierno para la mujer, que cada año algo para que el gobierno le diga a las mujeres qué está haciendo y que las mujeres puedan preguntarle. Y entonces escogimos el número simbólico del 8, porque somos 8, 8 mujeres conversando con el presidente. Se abordaron diferentes temas. Se habló del tema de la paridad en el gabinete, que fue la primera pregunta. Lucía Marian Aristi le preguntaba, Marian le decía, señor presidente, usted dijo que va a tener un gabinete paritario. Y quiero decir que paritario es que hay equidad, que puede ser la mitad hombre, la mitad mujeres, que hay más presencia de mujeres que las que actualmente tenemos. En el gabinete actual, de todos los ministros, solo 2 son mujeres, la ministra de Cultura y la ministra de Cultura y la ministra de la Mujer, y hay quienes luchan porque desaparezca el Ministerio de la Mujer. Entonces el presidente habló de la participación de las mujeres, de cómo encauzarlo. Al final dijo que iba a ir a Argentina y a Chile, y entonces le decíamos, presidente, échale un vistazo al caso chileno. Y es que en Chile ya se ha anunciado que hay un gabinete completamente paritario, es más, las mujeres son más. Está una ministra de Defensa, está una ministra de Agricultura, está una ministra de Medio Ambiente, es increíble, y además gente joven, la que asume con el nuevo presidente chileno, que va a ser una toma de posesión próxima. Aquí hemos tratado ese programa, ese camino que lleva el presidente de Chile. Hablamos de la corrupción. El presidente se mostró partidario de la ley de extinción de dominio, dijo que sí, que hay que recuperar lo robado, que él cree que eso es necesario. Y habló de la corrupción en sentido general. Él dice, miren, yo no puedo decir que mi gobierno no se presente en casos de corrupción, lo que puedo garantizar es que no habrá impunidad. Le pregunté al presidente si se sorprendía alguna vez, o sea, que un día que le dijeran, tal funcionario hizo esto, y si él decía, wow, no puede ser, no puede ser, y dijo, todos los días eso me pasa. Es decir, que siempre, y lo ratificaba, o sea, que siempre, alguna vez, encuentra a alguien que él pensó que no, y de repente sí.
y dice, yo lo que hago es que lo separo de inmediato. O sea, esa parte también se conversó. Se conversaron muchos temas. Por ejemplo, Altagracia tocó el tema de la pobreza, que según el presidente, la pobreza tiene rostro de mujer, prevalece. La pobreza particularmente para mujeres. Habló de los planes que tienen, de las casas de acogida, habló de la violencia, de sus vínculos con las mujeres, porque tiene hijas y una esposa, dice, soy un hombre que vive entre mujeres. Y esa fue una conversación que duró una hora 35 minutos aproximadamente, es decir, que es mucho material y es mucho tiempo, y aquí solo pasamos parte completa, está en nuestro canal digital, que ustedes pueden entrar y verlo, pero pasamos parte. Entonces yo quiero, sí, estoy agradecida de esas mujeres y agradecida de la gente que se ha manifestado, envía muchas consideraciones, he visto en la gente en redes sociales. Yo debo decir que esta fue una conversación que sin preguntas previas, o sea, no es que se le manda la pregunta, usted le vamos a preguntar esto, sin preguntas previas, y el presidente lo aceptó. Es una buena cosa que se pueda hacer este tipo de ejercicio. Además tiene, yo creo que además del hecho mismo de que los funcionarios públicos puedan contestar y los periodistas o las periodistas en este caso puedan preguntar, está el hecho de sumar esfuerzo entre mujeres. Las mujeres que además de distintos medios de comunicación. O sea, yo no tengo metido en la cabeza eso de que si otro medio de comunicación como que me quite el aire a mí para respirar. Yo creo que eso ganamos todas. Cuando más gente, no importa dónde se encuentren las mujeres, puedan caminar mano con mano, hombro con hombro y trabajar por proyectos específicos. Había una de las compañeras que me dijo, Edith, esto podría ser el comienzo de hacer algo distinto entre nosotras. Y yo pienso que sí, que vale la pena intentarlo. Entonces, muchísimas gracias, y gracias a la gente que lo ha escuchado, que lo ha visto. Pueden entrar a nuestra plataforma, ahí está completito. Hoy vamos a hablar de un tema que yo les había prometido durante mucho tiempo. Es el tema de la seguridad social, pero con las preguntas que afectan a la gente. Aquí hay gente que no sabe sus derechos, que no sabe cómo les toca. Hay gente que tiene una idea equivocada de cómo se organiza la seguridad social porque falta información. Yo creo que una de las grandes deudas del sistema que rige la seguridad social en República Dominicana es la formación de la gente. Aquí la gente no sabe cómo le va a ir con su pensión, no tiene idea de cuánto dinero tiene en un fondo de pensiones. Hay gente que se muere y cuando se muere su nombre va a una lista que se publica en las portadas y la gente no se entera con un dinero que es para la familia. Familias que quizás están jugando lotería, buscando la suerte, buscando el azar y no saben que esa persona trabajó, se acumuló unos recursos y pueden ir a reclamarlos. Me sorprende cantidad cada vez que yo veo esas listas larguísimas de ciudadanos y ciudadanas que han fallecido, que estaban en una AFP y que la familia no va a recuperar el dinero. ¿Usted sabe lo grave que es eso? Eso pasa en República Dominicana. Usted entra a la página de la DIDI y lo encuentra. Usted entra a las páginas de las diferentes AFP y usted lo encuentra. ¿Cómo es posible que haya gente que no sepa eso? De las familias que tienen alguien o la persona que tiene un trabajo y llega aquí, tropezó, se partió una pierna, fue en el trabajo, eso le toca una cobertura especial, no tiene que pagar diferencia, tiene derecho a un proceso de recuperación, puede ir a rehabilitación, puede ir donde los mejores médicos, la gente no lo sabe. De que la gente no sabe que no se puede pasar del límite cuando usted lo interna en una clínica, la ARS, porque tiene un límite y que si le dicen que esa diferencia es de 16,000 pesos, usted en vez de pagarle a la clínica, usted llame a su ARS y usted lo pelea y usted le dice no, la ley de seguridad social establece que son tanto. Entonces hay muchas cosas que la gente no sabe y esa es una, digamos, una ignorancia conveniente para algunos, como se dice en materia jurídica cuando se habla de lavado de activos, dicen que hay personas que aducen en los tribunales la ignorancia conveniente, es decir, se supone que debí saber, los datos eran suficientes para yo saber, pero no me convenía saber, entonces me hice el loco y eso lo que pasó fue que me beneficié de eso. Bueno, pues en este caso es una ignorancia conveniente, no a beneficio del que ignora, sino del que ha cultivado la ignorancia en el pueblo dominicano para que no sepa. De eso vamos a hablar, el ex consultor jurídico de la CISARIL, Francisco, está en este momento con Francisco Aristi, está con nosotros en este momento en el programa. Cuando yo regrese voy a hablar con Fran Aristi, antes quiero tratarle un tema
pero pienso que para aprovechar la presencia de Fran Aristi, señor director, vamos a agotar de una vez el otro tema. Yo le compartí a usted un enlace de una de un documental. Ese documental lo hizo, se difunde en Netflix, en la plataforma de Netflix, y tiene que ver con la menstruación. Ahí dice, este es el documental de Netflix sobre la menstruación que ganó el Oscar. Es un tremendo documental, yo quiero invitarles a que lo vean, a que lo busquen y a que conozcan, porque ahora que Omar Fernández, el diputado, hijo de Leonel Fernández, ha presentado un proyecto de ley para que las toallas sanitarias sean exoneradas de costo, pues entonces de repente se preguntan qué está pasando, la gente dice, eso es importante, si ven ese documental se van a dar cuenta que sí. Periodo es una, que es el periodo, ¿no? La menstruación es el nombre de la producción original de Netflix que gana el Oscar como mejor corto documental. Es una fascinante historia sobre el estigma de la menstruación en la India y el trabajo de las mujeres para acabar con esto. Ahí hablan de todo, de las toallas sanitarias, de cómo es, el de las mujeres que no saben. Hay varios, déjeme decirle que sobre el tema de las toallas sanitarias hay varios documentales, yo mañana le voy a traer otros, pero el que quiera que entre a verlo, es buenísimo, ustedes buscan, documental sobre la menstruación, premios Oscar, y lo van a encontrar, y entonces se van, lo buscan y lo ven, yo se lo recomiendo para que lo vean, porque combatir la ignorancia es la búsqueda del conocimiento todos los días de lo que alguien dice, y a veces podemos hablar y decir, a eso me parece una tontería, yo creo que no. Es muy importante, ese proyecto yo considero que es relevante en el sentido de que ciertamente hay países que incluso se les da toallas sanitarias gratuitas, o sea, aquí las mujeres más pobres, las mujeres más desposeídas, eso bueno, tiene un impacto directo y vale la pena que se considere, a mí me parece fenomenal. Y si vemos ese documental y si vemos algún otro más que anda por ahí, lo podemos comprender. Así que enhorabuena. Voy a la pausa y cuando regresemos, estamos con el tema de la seguridad social. Preparen sus preguntas. Director, tenga listo el teléfono en cabina aquí o en estudio. Yo que vengo de la radio digo cabina todavía, pero en realidad en estudio, es lo mismo casi. En estudio para que Fran Aristi pueda conversar con la gente. Ustedes si tienen alguna duda, cualquier tema de la seguridad social, hoy es el día para que nos aclaremos. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez.